Los besos ruedan sin parar. Todo se convierte en color de rosa. Hay deseo de amar sin querer preguntar si esta historia tiene final. De pronto todo pierde su rumbo. Los gestos mueren en un mar de calma. Todo se transforma en sensaciones tan frías. No queremos pensar que los años se van. Tú y yo no estamos para jugar. Es el amor. Se escapa de nuestras vidas. Hay que luchar. No podemos dejarlo desvanecer. En nuestro amor construimos tantos sueños. Ahora un desierto nace en nuestros labios sin avisar. Busco en mi alma las huellas que dejaste al Leo, por favor, mi amor, abre los ojos, por favor, Miriam, abre los ojos, mi amor, yo te amo, anda, yo quiero oírlo, yo quiero oír que tú también me amas a mí, Miriam, dilo, por favor, dilo, anda, Miriam, dilo que me amas, yo quiero oírlo, abre los ojos, mi amor. Ábrelo, Miriam, no te me vayas, mi amor, no me dejes solo, mi amor, yo te amo, Miriam, no te me vayas, por favor, no me dejes solo, Miriam, por favor, Vamos. Doctor, ¿y es que no hay otra posibilidad? Hablo de llevarla al extranjero, al exterior. De más está decirle que nosotros corremos con los gastos, no hay problema. Sí, porque yo hasta mis ahorros los puedo dar. Incluso podemos ir a la universidad para ver si nos dan apoyo, si hace falta algún aparato especial. No sé, hablamos con papá. Mi papá es ministro, ¿ves? Y entonces a lo mejor le puede ayudar. Lo que aquí no le podamos dar a Miriam, no se lo podrán dar en otra parte. Ni siquiera en países industrializados. Doctor Recio, venga pronto. ¿Qué pasa? La señora de terapia intensiva. Parece que se murió. ¿Qué? No tiene pulso. Por favor, ¿qué? Vamos a hacer algo, Miriam. A mí no me gustan estos aparatos de esta clínica, ¿sabes? Y tampoco me gusta esta clínica. Y tú te vas a ir de aquí conmigo, ¿sabes? Porque esta no es tu casa. Por eso es que tú no te sientes bien aquí. Porque esta no es tu casa, Miriam. Ven, déjame peinarte y ponerte bella como tú lo haces todos los días. Miriam, por favor, Miriam, despiértate. A mí me gusta cuando tú vas todos los días al taller a llevarme la comida. Eso es lo que a mí me gusta. Me gusta ver cómo brilla tu pelo.
Me gusta ver lo bonita que te pone. Me gusta estar contigo siempre, Emilio. Mañana vamos a ir a comer, ¿sabes? Mañana vamos a ir a comer tú, Dianita y yo, Miriam. Miriam. Jesús Alberto. Jesús Alberto, ¿qué estás haciendo, Jesús Alberto? Me la voy a llevar, Jorge. Me la voy a llevar para la casa porque esto es lo que hace ponerla peor a ella aquí en esta clínica. Miriam, vámonos, por favor, mi amor, anda. Vámonos, que nos vamos por la casa. Miriam, por favor. Jesús Alberto, por favor. Nos vamos, Jorge. Nos vamos, porque aquí ella se siente peor. ¿Tú no me entiendes? Jesús Alberto, escúchame, por favor. Ella está muerta. Está muerta. No, tú estás equivocada, Jorge. Miriam, tiene frío, mi amor. Jesús Alberto, por favor, Jesús Alberto, acéptalo. Es inútil hacer otra cosa, mira. Tiene frío, mi amor. Jesús Alberto, ya está muerta. Vámonos de aquí. Vámonos, Miriam, vente conmigo. Abrázame, Jesús Alberto. Abrázame, Miriam, vámonos, Miriam. Miriam se nos fue. Miriam, vámonos, Miriam. Vámonos, por favor, vámonos, mi amor. Vámonos, por favor. ¿Que vendieron la funeraria, Rufino? ¿Eso es lo que yo llamo tener mala suerte? Por un momento. Me imagino que los nuevos dueños conserven los registros viejos, ¿no? Bueno, sí. Le traigo esta copia, doctor. Pero no dice mucho. Es la factura de pago por el traslado del cadáver de la niña hasta Caracas. Ajá. Y del entierro en el cementerio. Sí. Pero esto es lo mismo que nada, Rufino. ¿Y la dirección del antiguo dueño de esa funeraria la pudiste conseguir? No, doctor. Se fue del pueblo sin dejar dirección exacta. Doctor, fíjese bien. Ese documento es auténtico. Sí. Sí, además tiene la firma de la señora Nena. Sí. Aquí está su firma. Es de ella, no hay duda. Sus pretenciosos garabatos son inconfundibles. Nunca pensé que me alegraría tanto ver su firma. Porque esto cierra el caso. ¿No es así, Ezequiel? Lo único claro en este oscuro caso es que todo abre y se cierra en Nena. ¿Dónde se habrá metido la nena? ¡Ay, por fin llega! Tenemos un problema muy grande. ¿Qué pasó? ¿Destituyeron a Ezequiel del ministerio? Ay, por favor, nena, por favor. ¿Tú siempre ahogándote en un vaso de agua? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esta vez es algo muy serio. Se trata de Kelito. ¿Qué pasó? Bueno, está metido en un serio problema con la familia Tobar. Pero bueno, ¿hasta cuándo la familia Tobar? Pero bueno, esto es una maldición gitana. ¿Hasta cuándo la familia Tobar? ¿Hasta cuándo? Pero qué buena broma contigo, Dianita. Tu mamá está en el hospital y va a regresar como siempre, regresa. No, esta vez no, abuelita Mimina. Esta vez no. Ay, usted te está pegando las malas mañas de tu abuelita Chiqui. Pero ¿por qué dices esas cosas? ¿Por qué? Es ella, abuelita Mimina. Es ella. Es mi mamá. Dianita. ¡No! Ella no está muerta, ella está bien. Por favor, Jesús Alberto, mira, tienes que enfrentarlo, chico, ven.
Vamos para afuera. ¡No! ¡No! ¡Por favor, no! Jesús Alberto, Miriam, por favor, tienes que hablar con Dianita. Miriam, habla con Jorge. Mira, por favor. Dile que tú estás cumpliendo tu tratamiento, mi amor. Dile que tú te estás portando bien. Dile que tú me tienes que ir a llevar mañana la comida al taller, mi amor. Jesús Alberto, díselo, por favor. Díselo. Dile que mañana me vas a ir a buscar al taller y que después vamos a estar juntos en la casa como todos los días, mi amor. Amigo, ven. Díselo. ¡Que no! ¡No! Y vamos a ir a buscar. Vamos a ir a buscar la boleta de Dianita juntos al colegio, ¿sabes? Y vamos a ir a comer también juntos. Pero eso sí, no podemos gastar mucho dinero, ¿sabes? Recuérdate que estamos ahorrando para comprar la bicicleta de Dianita. La bicicleta que le vamos a regalar en Navidad, mi amor. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, mi amor? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, Miriam? ¿Verdad que sí, mi amor? Yo siempre voy a estar aquí contigo, a tu lado, cuidándote, queriéndote, ahora más que nunca. Mami. Siempre contigo, mi niña. Mami, no nos dejes solito. No. No te vayas. No. Yo voy a estar ahora más que nunca contigo y con tu papá. Pero, mi amor, no llores. No llores por mí, porque yo estoy bien. Yo estoy muy bien, mi niña linda. Yo quiero verte feliz, que crezcas feliz, jugando, corriendo, riendo. No sufra. Tú tienes que estar bien, porque tú vas a cuidar a tu papito y te vas a portar muy bien. ¿Me lo promete? No sé, abuela, si quieres tumbo la puerta de una patada. No puede ser. No puede ser. Miriam. Miriam. ¿Por qué nos echaste esa varilla, vale? Tú no te puedes morir así. Familia sobre mejor. No, no, todavía no. Mira, a lo mejor hay un error, a lo mejor fue otra paciente la que se murió. No, Bárbara, no. No hay equivocación posible y tú lo sabes. Ay, Jesús Alberto. Debe estar destrozado. Tienes razón. Ya habrá tiempo para llorar. Ahora quiero ir allá. ¿A dónde vas a ir? Jesús Alberto me necesita. Me necesita. No, pues. Yo también voy. No, Bárbara, no. Son momentos dolorosos, momentos muy íntimos, muy de familia. Tú no debes estar allí. Ay, qué lindo. Y me pregunto si valdrá la pena luchar tanto. Algunos, desde el momento mismo de nacer, ya estamos condenados. ¿Por qué no se muere la gente mala? Ellos duran mucho tiempo. Se mueren de viejo y en sus camas. Es como si Dios tuviera la balanza de la justicia dañada. No digas eso, Pablo. Las cosas siempre tienen que pasar. La vida y la muerte son fenómenos inexplicables. Hasta la ciencia lo toma como algo inexplicable. ¿Qué sabes tú?
¿Acaso pueden la ciencia y las explicaciones conseguir calmar el dolor que en este momento siente mi hermano? Tenemos muchas cosas de qué hablar, muchas cosas que hacer, muchos planes. Tú no me puedes dejar, Miriam. Miriam. Señor Alberto, por favor. Miriam. Por favor, vale, es inútil. Vamos afuera. Hay que avisar a tu familia. No, yo no quiero salir, entiéndelo. Yo todavía siento su calor. Yo la abrazo y yo siento que ella está respirando. Yo no quiero salirme de aquí. Yo siento que ella está bien. Ya no tiene frío, mamá. Doctor, le doy un calmante. Ya no tiene frío. ¡No, yo no quiero calmante! ¡Yo no estoy loco! Yo lo que quiero es... Yo lo que quiero es que tú estés bien, mi amor. Yo lo que quiero es que tú salgas de aquí, mira. Yo lo que quiero es que tú tengas mucha vida, Miriam. Miriam, por favor. Miriam, vamos de aquí, por favor. Miriam, háblame, por favor. Miriam, mi amor. Mamá. Mamá. Se me fue, mamá. Mira, me dejó. Se me fue. Mamá, ¿qué voy a hacer? Dime, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo sin Miriam, mamá? Se me murió, mami. Mamá. Mamá. Pero eso no es ninguna tragedia. Claro que sí, mi muñeca se me rompió. No, hombre, mira, eso fue que se le encendió el bracito aquí un poquito aquí, pero viste, ya está, ya le entró bien. ¿Acomodó así? Uh-huh. Listo. Gracias, papi. Por nada, mi reina. Ahora la voy a cuidar para que no se me vuelva a salir el brazo. Eso es. Bueno, ahora, señorita, vamos a dormir, que no habiendo motivo para que no te acueste. Está bien, pero llévame cargada. No, mi amor, si tú pesas mucho. No importa, Hilda puede conmigo. Está bien. Véngase con su mamá negra, que nunca le niega nada, pero caminando. Caminando. Adiós, mi amor. Papi. Bendición. Dios me la bendiga, mi reina, que sueñe con los angelitos, con los de Miguel Ángel y con los Andrés Eloy. Bueno, ahora sí nos vamos. ¿Cómo has cambiado mi vida, Carricita? ¿Qué sería de mí sin ti, mi cachetona? Dame aquí. Thank you.
Se me fue, Bárbara. Se me fue. Y yo no sé. Yo no sé qué voy a hacer, ¿sabes? Yo no sé qué va a ser de mí y de Dianita. Pero miren, se me fue. Dianita, vaya, ¿eh? Dianita. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué te encerraste? ¿Por qué no abrías la puerta? No fui ay, yo. Ay, toda esa angustia que teníamos allá afuera, niña. De que sea la última vez que lo hagas, Dianita, pero ¿ok? No fui yo, fue mi mami. Mi amor. Ella quería hablar conmigo antes de irse. También me dijo que... no llorara más por él. No puede ser. Dios mío. Me dijo que no llorara más por ella. Que siempre me iba a cuidar. Y que nunca nos iba a dejar solos. Ni a mí, ni a mi papi. Pero es que esto no es un problema de abogados. Tú eres su madre. Kelito te necesita. Está detenido en un hospital. Pero es que tú no entiendes. Claro que sí. Pero ¿quién lo manda a ser tan estúpido? Recoger una moribunda en la calle. ¡Qué estupidez! Que no puede ser tan dura. ¿Cómo puede ser tan mala madre? Esta vez te perdono que me hables así por lo nerviosa que estás. Pero que no se te vuelva a ocurrir. No vuelvas a decirme lo que tengo que hacer. No voy a ir. Si a mi hijo le gusta recoger moribundas por la calle y para colmo un tobar, pues entonces que asuma su responsabilidad. Pero es que es tu hijo. Ya te dije que no quiero saber de eso. No voy. Y si tanto te preocupa, ¿por qué no vas tú? Anda a consolar a tu sobrino. Anda para ser de tita buena. Una simple factura no modifica el hecho de que la partida de defunción de mi nieta es falsa. Tan falsa como la historia que a todos nos contó Nena. La odio, la odio, la odio. Siempre insultándome. Siempre decidiendo por mí. Siempre haciéndome ver lo que soy. Una solterona. Pero ella es la única culpable. Porque siempre se está coleando, como dice Cachita. Y a mí me faltaron fuerzas para enfrentarla. Para demostrarle que yo también soy una persona. No un títere que ella maneja a su antojo. Toda la vida me he dejado someter por ella. Hasta llegar a ser esto. Una pobre estúpida. Sin decisión. Sin firmeza. Sin vida. Porque esta no es vida. Esta es una vida prestada. Esta es la vida que ella quiso que yo tuviera. Y todo por no tener carácter. Por no imponerme. Callado toda mi vida. Haber callado este odio tan grande que siento hacia ti, Nena. Y esto es lo único que no has podido cambiar. Este odio que te tengo por lo que me hiciste a mí y por lo que le hiciste a ella.
Llévame de este lugar. Mi hija. A ti se te murió tu hija. Y a mi mamá. ¿Por qué no nos quedamos juntas? Y ya que nos quedamos solas, así se nos quita el miedo. Claro que sí, Dianita. Claro que sí. Puede ser verdad. Esto es un sueño. Esto es un sueño. Un mal sueño largo, largo, que no se termina. Y yo quisiera que este sueño se terminara, Miriam. Yo quisiera que se terminara para siempre. Todo, ¿por qué? Porque no quieres entrenar, Bárbara. Ay, chico, déjame en paz. Tienes razón, Val. De todas maneras, un segundo lugar no está nada mal. Además, chico, ganó medalla de plata. ¿Qué te quejas? Ah, sí, ¿qué hago yo con la medallita de plata? ¿Tú crees que voy a recuperar todo lo que invertí en ella? Pero bueno, chico, ¿qué te estás creyendo tú? ¿Que yo soy un caballo de carrera? Pues no, mi amor, estás muy equivocado. Yo soy una mujer y no una ruleta que puedes girar cuando te dé la gana. ¡Bárbara! Hey, déjala quieta ya, déjala quieta. Mira, pana, ella no me puede dejar así, no me puede dejar con la palabra en la boca después de lo que me hizo. Ok, pero espera que se le pase la rabia y después habla. Pero bueno, pana, ¿qué pasó, Johnny? Mira, mano, habla con ella después que se le pase el mal humor, ¿vale? Mal humor tengo yo. Lo perdí todo, pana, todo. Lo está matando. La tristeza lo está matando. Y nosotros no hacemos nada para sacarlo de esa tristura. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Las cosas del alma no tienen cura.
menos que sea el alma misma quien la busque. Ya tú ves, el pobre Jesús Alberto ni siquiera la comida toca. Y yo rezo, Chiqui, no sé, rezo. Donde quiera que abraste, Miriam, tiene que interceder ante Dios para que le dé, Chuito, la voluntad de vivir. Mamá. Aunque sea por la hijita de los dos, por Dianita. Papi, papi, ¿es que no me oyes? Disculpa, mi amor. Es que estaba distraído, estaba pensando. Bueno, tú siempre te la pasas pensando triste. Pero yo te hice un regalo que te va a encantar. A ver. Mira. ¿Verdad que está igualita? Y la hice yo solita. Qué bello. Qué bello retrato, mi amor. Es un retrato de mi mami. Yo sé que te hace mucha falta mi mami, ¿verdad? Sí. Me hace mucha falta, mi amor. Mucha. A mí solo me hace falta para tocarla, porque yo siempre la veo. ¿Y cómo es eso que tú la ves? ¿Cómo es eso? Facilito, con mis ojos. Mi amor. Eso no es posible, mi cielo. Mami está en el cielo. Ella está muerta. Yo lo sé. Pero el día que ella murió pasó una cosa muy grave. ¿Qué cosa? Yo entré a este cuarto y la vi viva, pero como transparente. Mi amor. Ven acá. Ven acá, mi tesoro. Ven, ven con papi. ¿No sería que estaba soñando? No, papi. No lo soñé. Hasta me dijo que no tuviera miedo, porque siempre me iba a cuidar y que nunca nos iba a dejar solos. Y lo más importante, que me cuidaron muy bien. Pero creo que lo estoy haciendo mal, muy mal. Lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo muy bien, mi amor. Quien se está portando muy mal soy yo, ¿verdad? ¿Verdad que me estoy portando mal? ¿Mm? Yo creo que a mamá Miriam no le gustaría verme así. Seguro que está brava conmigo, ¿verdad? Entonces debe estar brava con nosotros. Hacer entonces. Ven, mi amor querido. Tú sabes lo que vamos a hacer. La vamos a contentar. ¿Tú sabes cómo? Siendo como antes. O mejor que antes. Tú tienes que seguir estudiando, mi amor. Y creciendo. Y yo voy a seguir trabajando. Duro, duro. Para darte siempre todo lo que tú necesites, mi amor. Para que te conviertas en una mujer así bella y hermosa como tu mamá. ¿Y tú sabes qué? Sobre todas las cosas, tenemos que dejar de llorar, ¿sabes? Vamos a dejar de llorar, ¿sí? Sí. Yo no puedo dejar de llorar, papi. No puedo. No puedo. Yo tampoco, mi amor. Y yo tampoco. Pero tenemos que hacerlo. Tú sabes lo que vamos a hacer. Vamos a llorar calladitos. Vamos a llorar calladitos para que mamá Miriam no se ponga triste en el cielo. Eso.
Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a llorar por dentro y a reírnos por fuera. Eso. Para que mami no se ponga triste desde el cielo, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, hermano? Postadera. Pero no le pares, vale, vamos a recibir tu medalla que te están esperando. No, hombre, chica, que vaya el Johnny, mi amor, y que si quieres, si le da la gana, que la venda, mi amor, para que pague sus deudas. Pero ¿por qué te pones así, Bárbara? Bueno, ¿y cómo quieres que esté? ¿Cómo quieres que esté? Que vaya el Johnny, que suba ahí, mi amor, él si vive de la pantalla. Es más, chica, yo me voy. No, vale, espérate un momentito. Déjame, Cherry. Bueno, Bárbara, ¿qué te pasa? Últimamente no se puede ni hablar contigo, estás siempre de mal humor. ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene? Es que no lo entenderías. ¿Cómo que no lo entendería? Yo no soy tu amiga. Cuéntamelo todo. Bueno, lo que pasa es que yo le hice una promesa a una amiga mía. Y no me atrevo a cumplirla. Ay, vale, si eso es todo, cumple con tu promesa y listo. No puedo. Porque cumpliéndola, puedo incumplir con otra que hice. Y que tiene mucho que ver con esta promesa que no he cumplido. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo, chica? No te entiendo nada. Olvídalo. Te dije que no lo entenderías. Y aquí está la cochinita, para que veas, José. Hey, hermano, no hay posibilidad de que me puedas conseguir otro carrito alquilado, otro carrito perro caliente, porque, hermano, estoy sin trabajo. Yo estoy mal sin trabajo, de verdad. Si tú quieres, hermano querido del alma, yo te puedo conseguir trabajo. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí la muchacha de mantenimiento que trabajaba aquí conmigo se me fue. La muchacha de mantenimiento. Sí, la muchacha de mantenimiento se me fue. Dale, pues, juegas tú. Te la puse bien facilita para que no digas nada. Entonces la muchacha de mantenimiento, tú sí eres gracioso, ¿no? Sí, como escuchaste, Joseito, la muchacha de mantenimiento. Lo que pasa es que son dobles y las dos me limpiaban el baño, ¿me entiendes? Y tú me dejas mi cara de estar limpiando baño. ¿Qué? ¡Ah! ¡Tranquilo, tranquilo, José, tranquilo! ¿Qué pasa? Ya va, tranquilo. Tranquilo. José, por favor. Tranquilo, papi, tranquilo, no te sufures. No ha pasado nada. Mira, ya se sabe que tu nuera murió, pero no es para tanto. A fin de cuentas, se sabía que ella se iba a morir, ¿no? Cuervo es siervo, mamá. Cuervo es siervo y destrancadera para alejar la pava de esta casa. Sí, mi amor, porque la envidia tiene mucha fuerza, mamá. Mucha fuerza hasta para matar, aunque tú no lo creas. Sobre todo, las malas influencias. Pues a mí esas cosas me huelen a infierno, chica. Ay, a veces me siento como una necia. Bendito Dios, yo que te crié a ti en los santos mandamientos de la Santa Iglesia Católica. ¿Ah? Para que amaras a Dios. Y mira, mira lo que te has convertido, chica. En una bruja. Ay, mamá, por favor. No me digas bruja, chica, no me digas bruja. Yo prefiero que me llamen hechicera. Porque, bueno, todo el mundo sabe que de que vuelan, vuelan. Sobre todo las malas influencias. ¿Tú te acuerdas, mamá, cuando me rompiste aquel amuleto? Y yo te dije a ti que nos iba a traer mala suerte. Bueno, pues ahí lo tienes, ahí lo tienes. ¡Oh! Con ese escaparate en el hombro, chica. Pero bueno, mamá, ¿qué pasó? Me despertó ese olor. Palabras ciertas, mi vida. Ay, pero bueno, chico, ya era hora, ¿no?, de que te despertaras. Que tú no piensas nada más que en dormir. Yo no sé, pero a estas horas ya tú tenías que estar atendiendo al carrito de perro caliente. Sí, mamá, ya voy. Dentro de una hora es mi turno. Voy a lucirme en ese gran concierto de salsa, salchicha, ensaladas de repollo y cebolla. Imagínate tú, el músico a perrero. Estoy triunfando, ¿no? ¿Pero qué? Chica, vale. También con el muchacho. Que le traiga suerte, pues. Sí. Mire, a veces el camino del éxito tiene desviaciones muy raras. Pero hay que tener ánimo, mijo. Y con esa cara de enfermo que usted tiene, pues no le van a comprar sino el pan del perro caliente, mi vida.
Van a creer que está contaminado de un virus suyo de tristeza, pues, por lo menos. ¿Ah? ¿Vamos a tomarnos un refresco? Ya, déjame terminar con esta pieza. Ok. Buenas, buenas. Bueno. Yo soy Bárbara Santana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Montiel. ¿Qué quieres? Bueno, muchachas, yo quisiera que ustedes me prestaran un disfraz. Es que tengo que hacer hoy una representación que he venido postergando desde hace tiempo. ¿Tú estudias aquí en la universidad? Sí, mira, aquí está mi carnet, por cierto. Miren, no te vayas a preocupar, ninguna de las dos. Yo se los voy a devolver el disfraz hoy mismo, ¿ok? Es que esa materia la llevo muy mal. Sí. Yo creo que me van a raspar si no hago esa representación hoy. La llevo con muy baja nota. Y tal vez si ustedes me prestan ese disfraz, yo bueno, pueda pasar esa materia regularcito. Regularcito, regularcito. El mes pasado lo hicimos regularcito. Y cada día tenemos que mejorar, hacerlo mejor, Maya. Tenemos que lucirnos, que salgan comentarios y fotos en todos los periódicos de la labor de la esposa del ministro. Pero cuéntame, ¿cómo van tus visitas a los barrios y a los lugares de cuidados? Esta es la parte más importante de nuestra labor. Muy bien, señora Santana, muy bien. Fíjese, aquí tengo anotado lo que me corresponde este mes. Bueno, claro, a lo mejor serán cambios. No, no creo, no creo. Perfecto. Ay, de esa parte yo me ocupo, ay, como usted no tiene una idea. Y sus cócteles, brindis, desfiles. Me han llegado muy buenos comentarios. Ajá. Ay, mi amor, ¿qué no hace uno para tener contento y orgulloso a su marido? Es un sacrificio que tiene su sentido. Aunque tengo que admitir que a ti te ha tocado la parte más... Y sus cócteles, brindis, desfiles. Me han llegado muy buenos comentarios. Ajá. Ay, mi amor, ¿qué no hace uno para tener contento y orgulloso a su marido? Es un sacrificio que tiene su sentido. Aunque tengo que admitir que a ti te ha tocado la parte más pesada. ¿Pero qué es eso para ti? Estoy segura que lo haces con mucho gusto. Ay, y con lo joven que eres. Y esta niña con tanta energía acumulada. ¿Verdad, mi amor? Que esta niña es pura energía. Me llevas ventaja. En eso y en mucho más. ¿Cómo? El doctor Santana quiso decir en la oficina. ¿Se imagina usted? Ay, con lo despistada que es, y me perdona la sinceridad, ¿no? Pero sería un desastre. Eso es lo que me encanta de ti, que nunca tienes nada oculto, nada. A mí siempre me ha encantado tu sinceridad, Maya, tu sinceridad. Bueno, si quieren algo más, ustedes mismos se lo sirven, porque yo quiero también sociabilizar. No, hombre, ¿qué va? Vale, yo me voy. Ey, 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 Johnny, ey, te vas a seguir con eso, loco. Olvídate ya de la competencia. Sí, es verdad. Si no permitimos que la histérica de Bárbara nos arruinara el día hoy, vas a venir tú a querer hacer lo mismo. No, Carola, por favor, vamos a poner una musiquita al bobo este, vale, a ver si se termina de animar. Tenme aquí. Pero por favor, chama, que no sea de los Beatles, please. Por favor, chama. Odioso. No, 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 no. Mira, Johnny, es que ni tú ni Bárbara se tienen por qué poner así, ¿vale? Un segundo lugar es un segundo lugar, ¿no? Lo que pasa, mi amor, es que Bárbara ya no es la misma. Es que ella nunca es la misma desde que yo la conozco. Es más, o sea, no la conozco. Ven, ¿cómo es la cosa? Pues es que ella es así, mi amor. Ella es así, siempre te brinca por el lado donde menos tú lo esperas. Es impredecible, indescifrable, diferente a todo género humano. Ay. Pensándolo bien, tú tienes razón. Mira, se me acaba de ocurrir una excelente idea. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Se abre la puerta! ¡Tienen que ser las trompetas del juicio final! ¡Buena! ¡Buena! Esta es la casa de la niñita de Anita Tobar. ¿Sí? Esta es la casa de ella. Yo me llamo de Chupeta y traigo muchas sorpresas. ¡Mucha sorpresa! ¿Qué será ese ruido, papi? Parece una trompeta, ¿verdad? Bueno, papi, ahora que estás bañadito, afeitadito y todo,
Te ves más bonito. Tan bella, mi hija. Tan bella, tan bella. No, papi. Tú y yo no podemos seguir llorando. No, yo no... Por lo menos por fuera. Ese fue el trato, ¿no? Sí. Ese fue el trato, mi amor. Y lo vamos a cumplir los dos. Mira, yo no estoy llorando. Besito. Bueno, ahora vamos a ver qué es esa bulla. Vamos, pues. Abuela, desacalórate, desacalórate, abuela. Pero yo oí esa voz, yo oí tu voz. ¿Quién eres tú? Yo soy rechupeta, rechupeta. Ya permisito Tobar, como usted lo llama, don Antonio, se reintegró a sus labores en el taller. Pues fíjese que ese nombre no lo lleva así de gratis. Pues justamente, permisito Tobar, este es el permiso. ¿De permiso? Pero yo lo necesito aquí. Necesito traer mi carro y solamente le está en capacidad de hacerse cargo. Disculpe, mi primo Ramiro puede hacer cualquier cosa que usted quiera. No, no la disculpo. ¿Por qué Tobar está de permiso? Bueno, imagínese que se le murió la mujer, pues. Y por la ley, los empleados guardan luto, pues. Bueno, ya él cobró el tiempo que pone la ley para eso, pues. Pero es que todavía no se recupera esa pérdida. Ah, entonces se le murió la mujer. Así es la cosa. ¿Quién eres tú? ¿Y quién eres tú? Yo... Yo soy la pañacita rechupeta, rechupeta. Qué raro, tu voz me parecía a alguien conocido. Claro, pero cuando no hablas como payasita. No recuerdo, ¿verdad? Pues yo sí la recuerdo, esta voz. Yo sí la recuerdo. Mamá, por favor. Por favor, mamá. ¿Y todos esos regalos para quién son? Mira, yo soy la mensajera del emperador del país de los sueños. Y él te manda todos estos regalos para ti. Mira, todos estos regalos son para ti. Los puedes abrir. Toma. ¿Y este te gusta? Pero yo no conozco ningún emperador. Bueno, este... Resulta ser que él, el emperador, te ve siempre por su espejo mágico. Y lo que más le gusta de ti es tu carita. ¡Qué bonita! Y segurito que nunca me ha visto triste. Sí. Sí te ha visto triste, pero él sabe que tú también ríes. Y entonces, en lo que abras todos los regalos, te voy a llevar a un parque de diversiones, a tomar helado y a todo lo que tú quieras. Mira, 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 mira. Usted está muy equivocada, chupetica, o como quiera que se llame, porque en esta casa estamos de luto. Vieron, hicieron que la payasita se pusiera triste. Hay peores cosas que la tristeza. Y cierta gente debería entender eso. A ver si respeta. Claro, al respeto. Papi, ¿tú qué dices? ¿Me dejas ir con ella? Mira que se puso triste. Anda. Sírvame, por favor, un buen trago. Aquí. Aquí está. ¿Qué? Ahí, papá. Un momentico. Tú eres el loco suicida. ¿Tú crees que yo te mate a ti? No, suicida no. Realista. Ah, bueno. Y vengo extendiéndote esta botella. Y esta banderita de la paz. La banderita blanca, mira, de la paz. Hoy es mi mira, día. Mira, pero mírame, párame. Estoy mirando. Vengo a suplicarte que me ayudes. Así sí, bueno, de frente a frente, de hombre a hombre, de marido a exmarido. Bueno,
El doctor tiene varias reuniones importantes, pero si usted quiere, se las trasladamos. Ay, se me olvidaba. Tiene una cena y yo ya la confirmé. Ay, no hay cuidado, querida. No hay cuidado. Chao, mi vida. Nos vemos a la noche. Ya sé que no te espero a cenar. Chao, Mayita. Qué insoportable me resulta a veces. Tú sabes cómo es la cosa, Ezequiel. Renuncio a mi cargo como asistente. Eso lo decido yo, mamá. Está bien. Puedes salir con la payasita, mi amor. ¡Ay, qué bien! Pues mira, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Oíste, Chiquinquirá? Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Pero... eso sí, señorita payasa. Me devuelve temprano a Dianita, ¿sí? Prometido. Pero ¿cómo voy yo a desautorizar a Jesús Alberto? ¿Ah? Yo no lo acepto, pero por él, que ahora lo veo tan animado y que salió de ese encierro. Bueno, señorita, ahora usted y yo nos vamos a ir porque hoy es día de fiesta y nos espera un mundo de diversiones a las dos. Véngase. Papi, no, caballito, no, caballito. Sí, espere. ¿Ah? ¿Qué? Buenas tardes. Muy buena. ¿Qué desea? Yo quiero hablar con Jesús Alberto Tovar. Ajá. Ah, sí, aquí estás. Y muy bien acompañado, por cierto. Mucho gusto, payasita. Nos encontramos en el mismo lugar. Eres tan bello pensar que solo ayer me desmayaba entre tus brazos. Me llevas después como una diosa a la misma habitación. Tú tan payaso, hoy ya no me desarmas. Mi vagabundo, por ti no siento nada. Te levantas, das media vuelta, nos cruzamos las miradas y yo me quedo con mi cara tan lavada. Ya no me engañan esas tristes payasadas.